Gaur bapatean berri hori iritsi zaigunez, ba, iruditzen zitzaigun, ba, adierazpen batzuk edo lehenengo balorazio bat egitea, ba, gutxienekoa zela, ez? Justiziazkoa da erabaki hau, aspaldi espero genuena, beste 10 preso larriki gaixori dauden 10 preso ere beren askatasuna itxaroten dugu. Ez dakagu berri handirik, dakizuenez abokatuak Madrilen daude gazten kontrako epaiketan, beraz ezin izan dugu auto hori irakurri, Ruiz Polangoren erabakia da eta gaur bertan ba, aske geratzea espero dugu, bere senideak ere han daude eta hemendik noski ba, gure besarkadarik sendoena, bai Benturari, bai bere senidei, bai etxean zai, bere seniden zai dauden beste senide guztiei. Comentaba que, bueno, nos ha venido la noticia de sorpresa hoy. Hoy habíamos convocado esta mesa redonda precisamente para hablar de los derechos o de la falta de derechos de los presos gravemente enfermos. Hoy ha llegado una decisión de justicia, de derecho, del derecho que le corresponde a Ventura y al resto de presos gravemente enfermos que esperan la libertad, tanto ellos como, como sus familiares que estamos aquí, porque les corresponde. Es una decisión de Ruiz Polanco, no sabemos mucho más del auto, sabemos que decreta la libertad, pero no sabemos en qué términos, porque como sabéis, los abogados están en Madrid en el juicio contra los jóvenes, entonces tendremos que esperar para poder hacer una valoración más profunda, pero evidentemente es algo de lo que nos alegramos y que seguiremos trabajando para conseguir que se respeten los derechos de todos los presos y en concreto de los 10 presos enfermos, gravemente enfermos que continúan en prisión y que les corresponde por derecho estar en la calle. Sabemos que mañana también se juntará la comisión especial que decida la posible puesta en libertad de Ivón Fernández Iradi, que por supuesto también le corresponde. Sabemos que los informes médicos son favorables a esa libertad y esperemos que mañana podamos estar hablando, mañana o en las próximas horas, de otra libertad que también le corresponde a Ivón en este caso, ¿no? Y poco más, no sé, galderari dagoen, kasuan esaten dizu edan bezala, informazio gutxi dakagu, ezin izan dugulako balorazio juridikoa entzun edo autoaren inguruko balorazioa,